fais confiance. Couchage. Tira pa' allá, anda. Suca de pisciet. Chicas, llamar luego, ¿eh? Suca bled. ¿Se puede saber qué cojones hacéis? Incumplimiento condicional. Ese tío es de la UDE. Nos habéis jodido la puta tapadera. Perdona, ¿y tú eres? Gutiérrez, de la UDE. Andrés Jan, de la judicial. ¿Qué te parece si, para compensar todo este lío, te invito a cenar? ¿En serio? Lo hago porque me dijeron que yo tengo talento. Si no lo enseño, se muere, me llevan al convento. Me estoy partiendo yo el pecho, sé que vale de algo. Si no encuentro lo que busco y no paro de buscarlo. Si no tuviera las ganas que tengo desde chico, la vida no me permite que sea sano y rico. Yo ya he tenido de todo, pero voy a por más, porque no hay otra manera que la de trabajar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Siento llegar tarde, ¿eh? Es que había mucho atasco. Nada, no pasa nada. Estás increíble. Gracias. Tú también estás guapo. ¿Nos sentamos? Qué bonito el sitio, ¿no? Sí, me lo han recomendado. ¿Habías venido ya? No, nunca. Estos son shalom pao, de gamba, verduras. Gracias. Esto se hace cuando... ¿Sabes? El otro día soltamos a Igor. Gracias. Sí, ya lo sé. Me lo dijeron las chicas. Pero no sospecha nada, ¿eh?
Bueno, de todas formas, el tipo inteligente no es. ¿Esto cómo me lo como? ¿Así de una? Sí, en teoría el sushi está hecho para que entre de un... Es que bueno, no, es un bocado. Es que no lo puedo ni coger. Fotito, pato crujiente. A ver... Sí. Perdón. Fotito... ¿Comemos? Sí, lo que es que hay que cogerlo y mojarlo en la salsa. Soy bueno pero no tonto y a veces caigo mal. Mi vida es lo que se rompe, yo lo voy a arreglar. La gente que se marcharon y ya no volverá. Me miran desde los cielos, me dejan pelear. Estoy cumpliendo mis sueños y otra oportunidad. Lo que yo tengo se tiene, no se puede robar. Por mi familia me debo, lo voy a demostrar. Me estoy partiendo yo el pecho y es por necesidad. Sí, yo hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien. ¿De verdad? Sí. ¿Tienes mi número? Sí, y tú tienes el mío. Sí, lo tengo. A ver quién se llama antes. Sí. Tengo el coche. Sí, yo lo tengo por ahí. Pues nada. Bueno. ¿Qué haces?